Apaiz elkarmeza emaile maiteok, Donostiarrok eta San Sebastian ospatzera hemen bildu zeraten adiskideok, agintari agurgarriok, un saludo muy especial a todos los que habéis, nos visitáis en este día, venidos a veces desde lejos. Un año más damos gracias a Dios por poder celebrar la fiesta de nuestro santo patrono. Es de suponer que él, San Sebastián, nunca imaginara en vida que su memoria habría de ser tan ruidosa. Y no me refiero tanto a los redobles de la tamborrada, cuanto al eco que su martirio ha tenido y sigue teniendo a lo largo de una historia tan dilatada. Un soldado de la Guardia Pretoriana del emperador romano, 20 siglos después, es para nosotros un referente luminoso. En realidad, es la muerte de Cristo la que resulta luminosa, porque los mártires no han hecho sino intentar reproducir y aplicar las actitudes de Cristo crucificado en sus propias circunstancias. En efecto, la muerte de Jesucristo no solo es fuente de vida eterna para nosotros, sino que también es un modelo aleccionador sobre cómo afrontar la hora de la prueba. El Señor no devolvió mal por mal, murió perdonando a sus verdugos, e incluso murió obteniendo la conversión de alguno de ellos, acordaros del centurión romano. De esta forma, Jesús nos descubre en qué consiste el verdadero martirio. Mártir es el que da la vida por amor, el que está dispuesto a perder la vida con minúscula antes que perder la vida con mayúscula, el que testimonia que Dios es amor y que no hay amor más grande que dar la vida por aquel a quien se ama, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pues bien, el martirio de San Sebastián, que es martirio de Jesucristo, alcanza una particular luminosidad por la actualidad del terrorismo yihadista. En efecto, el término mártir está siendo deformado hasta llegar a ser considerado sinónimo de un fanatismo pseudo-religioso que impulsa la inmolación en atentado terrorista. Se trata de una perversión del término, ya que aquí el mártir deja de ser víctima para pasar a ser verdugo. Deja de tener el amor como motor de su vida para cambiarlo por el odio. Su mensaje final deja de ser el del perdón y pasa a ser la venganza. Hain zuzen ere, martiri hitza desitzuratua erabiltzen da. Nor bere burua atentatu terrorista egitera eragiten duen fanatismo sasi religiosoaren pare jarriz. Hitzaren esanahia guztiz okertu eta gaiztotu egiten da horrela. Kasu honetan, martiria ez bai da biktima, hiltzailea baizik. Haren bizitzari endarra ematen diona ez da maitasuna, gorrotua baizik. Eta haren azken mezua ez da barkamena, mendekua edo bengantza baizik. Lamentablemente, el inicio del año 2015 se ha visto convulsionado por los atentados del terrorismo yihadista en el corazón de Europa. La opinión pública se ha conmocionado y los periódicos y las tertulias se han prodigado como nunca queriendo entender y valorar lo ocurrido. Por desgracia, parece que no terminamos de ser conscientes del drama de la vida mientras que no acontezca en casa. Arrastramos una visión miope de la historia y de la geografía como si solo existiese Europa. Sin embargo, hay vida más allá de nuestras fronteras. Igual que el ébola existía antes de que alguno de nosotros se contagiase, el drama humano de los subsaharianos existía antes de que las pateras llegasen a nuestras costas. Los cristianos estaban siendo perseguidos en Medio Oriente desde hacía muchísimo tiempo, antes de que nosotros nos sintiésemos ahora amenazados en Europa. Aurreko astetan gertatutakoak agerian utzi du, badela fundamentalismo itzu baten mehatzupean dagoen ekialdearen eta erlativismo laizistaren mehatzupean dagoen mendebaldearen artean trenek elkarren kontra jotzeko istripu arriskua. Haue bi fundamentalismo era dira, oso desberdinak bata eta bestea, baina bilak okerrak. Ta jakina, Europan bizi geranok asko zerrezago konturatzen gera ekialdeko fundamentalismoaz, guk etxean daukagunaz baino.
baina azken egunetan mendebaldeko fundamentalismoa agerian jartzen duen hainbat adierazgarri ikusi ahal izango dugu. Lo acontecido en semanas precedentes deja patente el riesgo de un choque de trenes entre un Oriente amenazado por el fundamentalismo fanático y un Occidente amenazado por el relativismo laicista. Sí, se trata de dos modos muy diferentes de fundamentalismo, pero ambos errados. Y es obvio que quienes vivimos en Europa identificamos con mucha mayor facilidad el fundamentalismo de Oriente que el de casa. Sin embargo, en estos días hemos sido testigos de diversos signos que evidencian la existencia también de ese fundamentalismo occidental. Por ejemplo, el hecho de que se haya pretendido reivindicar el derecho a la blasfemia como algo inherente al concepto de la libertad. Eso es muestra de una profunda crisis de relativismo, además de ser un profundo error desde el punto de vista estratégico ante el resto del mundo. Sería terrible tener que elegir entre una fe patológica y un laicismo blasfemo e irrespetuoso. Askatasunaren mendebaldeko ikusmolderen izenean, birago egiteko eskubidea aldarrikatu da. Honek batetik, erlatibismoaren inguruan degun krisi sakona adierazten du, baina bestetik, estrategiaren ikuspegitik oker handia dela adierazten du. Mundu guztiaren aurrean, izugarria izango litzateke gaixori dagoen fedearen eta errespeturik gabeko laizismo biraudunaren artean aukera egin beharra. Otro signo que hemos escuchado con frecuencia tras el atentado de París es la acusación al hecho religioso mismo de ser la causa de la violencia. Según esto, la raíz de la violencia estaría en las mismas religiones. La fe religiosa se creería en posesión de la verdad, de donde nace la violencia, según esta forma de pensar. En definitiva, la acusación de Marx de que la religión es el opio del pueblo sería cierta, por lo que el mundo estaría condenado a seguir en guerra mientras la humanidad no superase el hecho religioso. Pero claro, quienes hacen ese tipo de reflexiones antirreligiosas olvidan que en la historia de la humanidad se ha ejercido la violencia en nombre de Dios, como también se ha ejercido la violencia en nombre del ateísmo. Al grito de la religión es el opio del pueblo, decenas de millones de personas fueron asesinadas en el siglo XX, como también se ha ejercido la violencia en nombre de la libertad, recordemos la guillotina francesa, o en nombre de la raza, o del dinero, del deporte, etc. Y es que todos son excusas para eludir la propia responsabilidad. Las causas esgrimidas para justificar la violencia son mera coartada, olvidando que el egoísmo, el materialismo, la soberbia, el deseo de poder, los celos, las envidias, son las verdaderas causas de la violencia. Beraz, yihadismoaren kontra borroka egiteko era, ezin daiteke iseka eta burla izan. Esta adierazpen askatasunaren eskabideare errespetua galtzeko bada. Francisco Guri aitasantuak ausardia erakutsi du Asiara egindako bilaldi horren inguruan askatasunak bere mugak dituela esateko. Hitz horiek kritikatuak izan dira, baina zalantzari gabe aire garbila ekarri dute nahasmendu honen erdian. Erlijioa gaiztotu egiten da indarkeria ontzat ematen duenean, eta adierazpen askatasuna usteldu egiten da errespeturik erakusten ez duenean. Guk ez dugu inolaz ere gaizori dagoen fede fanatikoaren eta materialismo hedonista eta erlijioarekiko errespeturik gabearen artean aukera egin nahi. Jihadisten fanatismoaren kontrako aukera ez da biragua, ez da balio espirituali gabeko gizartearen errelatibismoa ere, biziaren ulerkera erlijiozora zabali dagoen gizartea baizik, erlijio guztien artean errespetua, elkartzea eta elkarrizketa aurrera eramango dituen gizartea, fededun eta ez fededun artean elkartzea eta elkarrizketa eraikitzailea eta onuragarria eragiteko gai den gizartea.
En definitiva, la manera de luchar contra el yihadismo no puede ser la burla del hecho religioso, ni la reivindicación de una libertad de expresión para faltar al respeto. Nuestro Papa Francisco ha tenido la valentía de decir, en el contexto de su viaje a Asia, que la libertad de expresión tiene sus límites. Sus palabras han sido criticadas, pero sin duda alguna aportan una bocanada de aire fresco en medio de la confusión. La religión se pervierte cuando justifica la violencia y la libertad de expresión se corrompe cuando falta el respeto. Entre una fe fanática y patológica, por un lado, y un materialismo hedonista y respetuoso del hecho religioso, por otro, sencillamente no queremos elegir. La alternativa al fundamentalismo yihadista no es la blasfemia, ni el relativismo de una sociedad sin valores espirituales, sino una sociedad abierta al verdadero sentido religioso de la vida, en la que se practique el respeto, el encuentro y el diálogo entre todas las religiones, así como el encuentro y diálogo constructivo entre creyentes y no creyentes. Itzul gaitezen gaur, ospatzen dugun jaira. San Sebastianek duintasuna ematen dio egiazko martiriari. Ez bai dio gaizkiari txanpon berarekin erantzuten. Ura barkamena eskainiz hil zen, ark garbi aderazten digu, badirela balio benetan importanteak eta ezin gintezkela horiekin merkezurrian ibili. Volviendo a la fiesta que nos ocupa, la figura de San Sebastián dignifica al verdadero mártir, el que no responde al mal con la misma moneda, el que muere perdonando, el que testifica que hay valores demasiado importantes como para regatearles el precio. La mayor aportación a la paz que podemos hacer en este momento, los cristianos, es comprometernos a desterrar de nuestro interior todo odio, todo rencor, todo racismo, toda antipatía. En definitiva, trabajar para que reine en nosotros el amor que inundó a nuestro santo patrono. Sebastián Donea, Otoitz Gure Aldea.